Kiondi. Ya me voy a, ya traje el agua para que pidan que beba agua. Qué bonitas sillas. Tengo otra que sí es especial, como para que no me joda la espalda, pero está del otro lado, que es de donde está la computadora de mi trabajo, entonces, pues sí. Pero sí, esta es como la silla del comedor. Ahí dice agua. Ah, bueno. Mi silla gamer. No, necesito una silla que tenga piquitos. Esa que es como un escorpión que se hace hacia atrás y te ves raro. No sé, algo así. A ver, creo que sí. Silla con portavasos, con foquitos, con lucecitas. Bueno, en la transmisión pasada nos quedamos haciendo esto. Y bueno, espero que les haya parecido interesante el juego de Octavi Navarro. A mí me gustó mucho y creo que el componente de es un juego corto le da como más así de ay, qué bueno, no no un millón de horas, pues como que luego sí me saca de onda, ¿no? Que todos los juegos sean tan largos. De hecho, antes de Fallout, nunca había jugado algo más extenso que un Zelda. Y los Zeldas no son así que digas que eternos. Y después de ver los streamings de Kelvin, sí tengo un chorro de ganas de comprar ese juego de Death Stranding. Sí se ve bueno. Tiene de todo. Tiene bebés. Tiene una moto. Tiene precarización porque va de aquí para allá entregando cosas. Ah, ya está en PC además. Tiene a Junji Ito, tiene a Del Toro. No, 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 ese juego, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para ser perfecto? Hasta en Nintendo Switch, pero lo que no me gusta del Switch es su pantallita. Y bueno, es que nunca lo he jugado en una tele, sé que lo puedes. Cuando no es el Lite lo puedes transmitir a tu tele, pero nunca entendí muy bien cómo. Más bien, cuando me prestaron el Switch y no me prestaron como ese pedacito, entonces nunca pude hacer eso. El paquete completo. Tiene muy buenas panorámicas. Death Stranding tiene mucha misoginia. Sí, no lo dudo, no dudo nadita. Es como de. Sí, no, no lo dudo tantito, pero por ejemplo, tengo muchas ganas de jugarlo porque, por ejemplo, nunca he jugado este otro juego de Kojima, que se me olvidó el nombre. ¿No has visto la cerveza Time? Es que no hay cerveza. Hay ley seca. Bueno, no, no es cierto, no hay ley seca. Metal Gear, ajá, Metal Gear. Bueno, a ver, antes que nada quiero preguntar si no les molestan los spoilers. Necesito saber eso antes de continuar. Ayer saliste y te compraste 200 pesos de cerveza. Spoilers de Metal Gear. Porque empecé a ver como a inicios de la cuarentena un canal de reviews y análisis de juegos. Entonces te decía que mucha gente le había sacado de onda el Metal Gear de Kojima, ¿no? Porque en teoría tú eres el güey Snake. Entonces al final, o sea, cuando tú inicias el juego haces un personaje, ¿no? Pero conforme vas jugando, nunca ves a tu personaje, entonces
todo te parece indicar que tú eres Snake. Entonces, el final del juego es lo que saca de onda a mucha gente, porque en ese momento se te revela que no eras Snake, eras el soldado que armaste en el principio del juego y que no pensaste mucho en eso porque nunca lo viste. Y eso me parece que es un gran plot twist. Entonces también como que me llamó mucho la atención ese giro de tuerca, es que también dice que mucha gente no lo entendió, que decía, pues, es que mamada, ¿no? Pero decían, es que entonces el mensaje de Metal Gear es así como de que Snake es más como un símbolo que una sola persona. Entonces, como el mito del héroe, ¿no? El héroe es un mito, pero lo puede apropiar otra persona. No necesariamente tiene que ser así y así y así. Entonces, creo que eso me llamó la atención. Y lo que he visto de tus streamings también me ha llamado la atención. Entonces, eso está padre. Pero voy a esperar a que alguien lo venda barato. Que alguien ya no lo quiera y lo esté revendiendo. Entonces ya se lo compro. Y lo que dices de que mejor compre Cyberpunk. Sí, también tengo muchas ganas de comprar Cyberpunk. De escuchar el tu. Hay un gran video que se llama Cyberpunk México. A ver qué dice. Que leíste una cosa que te gustó, que en ese juego aparece un virus que se propaga por el idioma, pero ya no entendí de qué juego estamos hablando. Te infectas y si hablas tu idioma, infectas a tus compatriotas. ¿Pero en cuál? ¿En Cyberpunk? Así que una persona decide no hablar para proteger a sus compatriotas. Ah, qué avanzado. ¿Pero en qué juego? dime en qué juego. Perdí el hilo de la conversación. En Metal Gear Solid. Ah, ya. Qué interesante. O sea, la verdad es que como que el plot y la estética de Metal Gear no me llaman para nada la atención, pero ese final me pareció un buen giro argumental. O sea, ese sí no lo quiero jugar, es como de, ah, no, qué hueva. Y de hecho, de Dead Stranding no me llamaba tanto la atención porque decían que estaba lleno de cinemáticas. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a jugar Red Redemption 2, no les voy a decir que es un mal juego, solo que me desesperó mucho y sentía que era trabajar. Y además tiene muchísimas cinemáticas. Es como de, sí, quiero jugar, así. Y ya cuando estás jugando, así de acaricia al caballo. Y estás acariciando al caballo. Así como de, no, no quiero tocar al caballo. Así de, ¿por qué consideras que tu jugabilidad debe incluir que yo quiera tocar al caballo? Pero bueno, está bien. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo? El mejor video que nos trajo Metal Gear. Si es el video que creo que es, está muy gracioso. También les recomiendo que lo vean. Muy, muy azotado Metal Gear. Y bueno, retomando como el tema que le había puesto al stream, así es, quiero hablar de los X-Files. Hay un montón de cosas bien interesantes de esa serie, como... A mí me gustaba verla de niña, pero mi mamá no me dejaba, entonces, porque decía que iba a tener pesadillas, y bueno, la santa mujer tenía razón, porque pues me dan pesadillas, o sea, sí soñaba cosas feas o me daban miedo, así, no, van a llegar los aliens. Y pero ya adulta, cuando la tenían en Claro Video, la empecé a ver así de, dije, bueno, ya, vamos a ver los X-Files, vamos a ver si superaron la prueba del tiempo. Mi conclusión es que sí, sí la pasan, o sea, evidentemente hay capítulos que ya no la pasan. Tienen un capítulo de una casa embrujada. Bueno, no embrujada, sino como que poseída por un software
virulento maligno, o sea, como en la película La Semilla del Mal. Bueno, no me acuerdo el nombre en inglés tal cual, pero según yo la traducción literal era La Semilla Diabólica, una cosa así, que la casa tiene un virus, entonces empieza a atacar a los ocupantes, ¿no? Es como de un desarrollador de software, súper acá. Hagan de cuenta, era Elon Musk en los 90 y es asesinado por su propia casa inteligente. Y el capítulo, la escena final, bueno, ya para acercarse al final de la resolución del conflicto del monstruo de la semana, Mulder llega y bueno, imaginen que este es un disquete de 3,5, llega así y extiende el disquete de 3,5 así de, aquí está el antivirus, así, pinche disquete de 3,5, ¿qué cabía en un disquete de 3,5, por Dios? Pero bueno, ya instalan el antivirus y la casa deja de ser diabólica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese envejeció mal, pero envejeció chistoso. Y otro que envejeció, ese sí envejeció mal, 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 pero porque es de los 2000, es uno donde desarrollan un videojuego donde si tú mueres dentro del videojuego, mueres al mismo tiempo en la vida real. Entonces, y no, o sea, mal, mal, porque usa efectos 2000eros. La trama es media absurda y no sé quién fue el guionista, la verdad, pero fue un desatino. Ese capítulo se lo pueden brincar, es malo, es porque creo que incluso el final es tonto, o sea, y ves aparte era cuando estaba muy de moda Matrix, entonces ves a Mulder y Scully metidos en un videojuego estilo Matrix, es muy incómodo de ver, la verdad. Yo creo que incluso los mismos actores, cuando recuerdan su pasado así, están en su camita acostados, pensando en sus vidas, en su pasado, en sus errores, en sus aciertos, y se acuerdan así de, ¿te acuerdas de ese capítulo de los X-Files donde quisimos hacer una versión de Matrix en X-Files? Y ya no duermen, ya es como de, no, y ya no pueden dormir. Bueno, eso pienso. Tal vez me equivoque. A ver, voy a leer comentarios. ¿Por qué no me gusta acariciar caballos? Pues no, podría acariciar un caballo de verdad. Dice Kelvin que te sacaba de onda cuando lloraba el bebé. Supongo que te refieres al bebé de Death Stranding. De X-Files, ¿a ti te gustaba Supernatural? Y Supernatural no podría existir sin los X-Files. Totalmente de acuerdo. Los X-Files abrieron muchas puertas para un montón de series. El libro de Drácula de Bram Stoker cabe justo en un disco de 3,5. Bueno, eso sí es un buen punto. Tienes un buen punto. Ojalá todos envejezcamos chistosos. Sí, lo haremos. O sea, sí, sí lo haremos. Seremos graciosos. Stay Alive con Malcolm también es un juego donde te mueres. Si te mueres, te matan en la vida real de la misma forma en que moriste en el juego para PlayStation 2. La película está 2-3, pero se quedó en eso, en la PlayStation 2. Se mueren de cringe. De hecho, si hace poquito el canal, te lo resumo, hizo su resumen, lo resumió y sí se veía el cringe. Como que no estaba muy bien planteado. Como que fue de estas épocas donde todo lo que fuera digital tenía que darte miedo. Entonces estaba miedo.com. O sea, como que sí fue un poquito la escuela del aro, pero en mal hecho. Entonces había un montón de contenido de cosas que según daban miedo y eran de internet, así de. Pero no, no estaban muy bien hechas, que digamos. Miedo.com es famosa por eso, ¿no? Por ser mala, ¿no? Así de, ¿quién autorizó miedo.com? Y aparte, una vez leía que miedo.com costó un chingo de dinero. Fue una megaproducción entre Estados Unidos, Alemania y no sé quién. O sea, mucho, mucho dinero, todo para que la película fuera un fracaso.
fue por el año 2000, muy probablemente porque sí había gente sinceramente asustada. Yo me acuerdo que el capítulo de Los Simpson del año 2000, cuando dice que todos se iban a volver locos y que se vuelven locos los chips y la planta nuclear y va a llegar el holocausto y todo y se van a ir en la nave. Yo recuerdo que en ese entonces sí me daba un poco de miedo. Y pensaba, ay, pero ¿qué tal que sí es cierto? ¿Qué? Y sí, sí es cierto, porque sí es como de... Ay, tenía, ¿qué? 9, 10 años. Entonces, sí me daba algo así de... Porque, o sea, mi familia no creía que eso fuera a pasar, pero... Pero sí leías como muchas gentes alteradas. No, es que sí, nos vamos a morir y el cambio y... Y las compras de pánico, entonces... Pero pues finalmente no pasó nada. ¿Nunca habías escuchado de miedo.com? Pues no, es que fue un fracaso. La película trataba... Era cuando estaba un poquito también de moda hablar del cine snuff. Entonces era una página donde entrabas y veías cosas snuff. Entonces quedaba embrujada porque una de las víctimas de... del hombre que hacía esos videos, se empieza a vengar y la venganza es que la gente que entra a miedo.com para disfrutar contenido snuff empieza a morir de maneras feas. Según recuerdo, esa era la trama. Y recuerdo que era como media innovadora para su momento porque tenía una página web para que pudieras leer leer y descargar contenido exclusivo. Porque era de cuando de repente todo el mundo empezaba a tener internet. Y entonces era novedad y era así de, uy, no manches. Y recuerdo que iba un poquito como de esta leyenda urbana de, bueno, no me acuerdo el nombre en alemán, porque era un nombre en alemán, que decía que si entrabas a la página de la doncella ciega a la medianoche, pero tenías que estar solo y con las luces apagadas. Pues es una creepypasta así media primitiva de los años del internet, de los primeros años de internet. La doncella saldría de la computadora y te picaría los ojos porque doncella primitiva loca. No sé, era, no encontraba la lógica de por qué ella querría hacerte eso, pero eso te hacía. Entonces un par de personas sí trataron de entrar a la página y todas decían, ay, pues es que sí, pero entras a la página y no existe, o entras a la página y no hay nada, te dice que el dominio está en venta, o sea... Pero también recuerdo que esa fue como de las primeras leyendas urbanas y un poquito por ahí iba a miedo.com. Y recuerdo que cuando veía mucha televisión abierta, Canal 7 siempre ponía... Canal 7 siempre ponía... películas medias raras, películas serie B. Y había una que decía que una consecuencia no prevista de la masificación del internet era que iban a llegar espíritus a través del internet. No recuerdo muy bien cómo lo justificaban en la trama, pero decía que había... creo que una de las líneas era, creamos internet para comunicarnos entre nosotros sin saber que llegarían ellos. Y ya, son como espíritus raros que andan ahí atosigando a la gente, y el final de la película es... el protagonista y otros sobrevivientes yéndose a esconder en los parajes más alejados donde no hay antenas telefónicas ni internet. Fin. No sé, no diría que era una película tecnofóbica, pero sí estaba medio absurda, así como de ¿qué va a llegar por internet? Pero bueno. Y esas son las películas que yo recuerdo con tramas más o menos actualizadas a los miedos de la época. A ver. Es como lo que decías en el Chupi Stream la otra vez. Los miedos de primer mundo.
donde tenías una PC con internet desde el preescolar, ajá. Y creo que Yomizu, te refieres a Yomizu. Estas cosas de muy al inicio del internet, donde entrabas a cierta página justo a las 12 para contratar un espíritu que se vengue por ti. Era para mandar un enemigo al infierno. Qué caray. Oigan, me parece que Kelvin dijo que canjeó puntos para que yo bebiera, pero ¿saben qué? No me está saliendo desde el control del streaming desde el teléfono. Y entonces, porfa, moderadores, no, sí me salen. Ah, ok, hora de tomar vinito. ¿Sabes qué? No tengo vinito, pero sí tengo agua y sí tengo vodka. Puedo sacar el vodka. Es más, puedo cotorrearlos y decirles que es vodka y en realidad es pura agua. Ya son los dos únicos alcoholes que me quedan, el vodka y el Capitán Morgan. Que tomes vino con agua. Vino rebajado. Vino de antro, así. Todo rebajado. Va. Voy a eso. Por el alcohol. Por el vinito. Voy a aventar un anuncio. Y vuelvo. Que dice, toma alcohol con hielos, es alcohol con agua, buen punto. Aquí está el alcohol, es Capitán Morgan, para que vean que no es ninguna mentira. No soy tan fan del Capitán Morgan. ¿Saben con qué me lo tomaba la mayoría del tiempo? Con leche. Con leche sabe muy bien. O se lo pueden echar a los hot cakes. Bueno, cuando haces un hot cake en una arrocera, le puedes poner un poquito, bueno, bastante ron y sí cambia un poco el sabor. Mándale saludos al Skywaco que acaba de cumplir los requisitos de afiliado. Sí, de hecho, le dije, entré y no pude darle bits porque me dijo que todavía no acaba como el proceso de dar todos tus datos fiscales a Twitch. Porque Twitch no te quiere pagar en efectivo ni con trueque. Y dijo que como no ha terminado de llenar bien esos datos, no ha podido terminar el proceso de la afiliación. Entonces, ya le mandé un video, aunque suene pendejo, hay que tomar un tutorial de cómo llenar el formato fiscal, porque es como bien, bien específico. O sea, literal que tienes que llenar los datos como 3 veces. Entonces, si en una de esas se te fue mal una coma, así de que pusiste una coma y en otro no pusiste esa coma, solo por eso te rebotan el formato. Entonces, lo ideal es que tengas tus datos, los copies y los pegues en un bloc de notas y después conforme vayas pasando cada página de los formatos, los vas copiando y pegando, copiando y pegando. Tal cual, exactamente igual. Entonces, de verdad suena pendejo, pero mucha gente tiene ese problema y yo tuve que ver un video para entender por qué no lograba afiliarme.
Así de... Sí, no sé, ahora entiendo por qué hay gente que cobra solo por llenarte formatos. Pero bueno, eso es lo que les quería contar. Miren, acabo de tener una caída de espectadores. Tres espectadores. Hola, Sin. ¿Cómo estás, Sin? ¿Qué haces, Sin? Cuéntame cosas, Sin. Cuéntame tus anécdotas, tus anhelos, tus esperanzas, tus ilusiones. Aquí con tantito ron o con agua, con lo que quieras brindar. Vienes de cenar con tus papás. Qué chido. Yo mañana voy a ver a la mía. Te voy a exigir comida. Así de comida. Porque... Porque sí. ¿No tienes sueños ni esperanzas? Bienvenida. Bueno, ¿para qué te digo que bienvenida al mundo? Ya nadie tiene sueños ni esperanzas. Dice Marcos que le salen dos anuncios, uno de Mario Bros. 3 para Nintendo y otro de HBO. Sí, al parecer Twitch ya está empezando como a recobrar anunciantes. Porque cuando estaba como más pelada la pandemia, no había anuncios para nadie. Entonces, pues la gente que sí tiene chorro mil vistas se daba cuenta que estaba muy pelado monetizar así. Es como de... Sí, de ahí mi dinero. Así de... Tengo más vistas que nunca, pero menos dinero. Pero sí era por eso, porque no había suficientes anunciantes para la cantidad. Y luego que todo el mundo empezamos a meternos a Twitch. Menos. Y aquí está Nochestly. ¿Cómo estás, Nochestly? Cuéntanos del grito de Minecraft en Escobedo. La verdad es que en serio sigo pensando que lo que hizo Escobedo, o sea, de verdad, digo, fuera de que les vandalizaron el servidor, fue una excelente idea. O sea, de verdad, la persona que pensó eso merece un aumento. No encuentro una mejor recompensa. Así de, pues auméntenle, denle más dinero, por favor. Una buena idea, no tan buena ejecución. No, definitivamente la ejecución no estuvo bien. Igual lo que pensaba, bueno, lo que decías tú es que yo desconozco muchas cosas del funcionamiento de Minecraft. Que pusieran como estos límites para que la gente no pudiera destrozar el entorno, pues. Para que tuvieran menos acceso a las herramientas y no hicieran el desmadre que hicieron. Pero, bueno, si yo lo hubiera organizado, pues tal vez si hubiera dicho, ¿saben qué? No va a caber toda la gente en el registro. Vamos a hacer que se registren y los que alcancen a llegar y los que no, vamos a hacer una transmisión en Facebook Live o en alguna otra plataforma. O sea, la más como un Facebook Live, ¿no? Que luego hay gente que me dice que por qué estoy transmitiendo aquí y no en... Y no en Facebook Live o en YouTube. Y la respuesta es... Pues no lo sé. Primero conocí Twitch y ya medio ubicaba cómo funcionaba la plataforma. Así que no es como una respuesta. Porque si les dijera no lo hago en Facebook porque... O no lo hago en Google. Bueno, en YouTube, que es de Google. Porque son tiranos tecnológicos. Pues es una hipocresía total. Porque esto es de Jeff Bezos. Así de... Cada vez que ustedes me dan dinero a mí, también se lo dan a Jeff Bezos. Entonces, pues sí, no, sería una hipocresía decir, ay, no, digo, las grandes corporaciones. No, sí estoy consciente de lo hipócrita que sería decir eso. Te quedaste sin pila, qué mala onda. Qué mala onda. Ay, no, miren, ya se me antojó ir al tianguis.
Vamos al tianguis. De verdad que cada vez que veo el tianguis me acuerdo de esta hermosa pintura de Olga Costa, donde Olga, que el otro día me puse a leer la Wikipedia acerca de esta pintora. Olga Costa ni siquiera fue mexicana, era, me parece, no sé de qué país, de Europa, no estoy segura si Rusia, Ucrania, por ahí. Entonces su nombre ni siquiera era Costa, o sea, su apellido no era Costa, era otro, pero ella decidió castellanizarlo porque amaba México. Entonces, la pintura de la vendedora de frutas fue comisionada, así como de que le hicieron su comisión, le donaron en su Patreon. Yo no sabía como esos detalles de esta pintura. O sea, yo la reconocía porque salían en los libros de texto. Ok, Urielises ya dio el nombre correcto. Es Kostakowski. Ah, ¿no haces streaming en Facebook porque te ven familiares y amigos? Sí, también, así que oso. Digo, así. Digo, por ejemplo, mi mamá no tiene Facebook. Es que, pero mis hermanas sí, me daría pena que vieran mis streamings. Así como de. Así como de, ay, no. No. Qué oso. Y la chaviza no usa Facebook. Ah, sí, también. Bueno, no, no es por la chaviza, no sé. De entrada, yo creo que lo que yo hago ni siquiera es contenido para la chaviza, chaviza. Es como, no sé. No, no es técnicamente para la chaviza. La chaviza está en TikTok bailando y enojándose que llegaron los rucos a bailar ahí también. Y sí, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Pero bueno, entonces esta pintura de Olga Costa, donde está mostrando la vendedora sosteniendo, me parece que un zapote, no estoy segura, ya no recuerdo, pero está sosteniendo la fruta y alrededor de ella está como toda la variedad de frutas, de verduras, todo, 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 todo. Me parece una de las pinturas más bonitas, y yo creo que gran parte de eso es que la vendedora de frutas era parte de las pinturas que venían incluidas en los libros de primaria, en los años 90. Ahorita no sé ni qué rayos tengan los libros, es como de. No, no sé. La última vez que vi un libro de texto gratuito, habían cambiado este formato de usar pinturas icónicas de la gráfica mexicana para sustituirlas por trabajos de ilustradores. Y yo como ilustradora no pude estar más en desacuerdo porque. Ok, sí. Era chamba para colegas, ¿no? Pero siento que la función de los libros de texto al tener estas pinturas en la portada es acercar el arte al público desde la más temprana infancia, que reconozcan el arte como algo cotidiano en sus vidas y que un día alguno, así de entre 1000, 5, 10, dicen, qué bonito está esto que está en la portada de mi libro, quisiera saber de dónde viene y que busquen los créditos, que busquen en la información editorial y que digan, ah, es que esto es el arte. El arte no me es ajeno, el arte no me es lejano, el arte está en todas partes y conozco el arte desde muy pequeño. Creo que eso era algo muy valioso en los libros de texto gratuitos y que los hayan sustituido por ilustraciones más actuales de otros colegas, me parece que eso no fue la mejor de las ideas. Digo, y al final también la gente ubica el trabajo del ilustrador dentro de los libros de texto. Yo conozco gente que dice que recuerda así, grabada con fuego en sus memorias, cuentos como La zorra y el cuervo, que tiene unas ilustraciones hechas en una técnica más o menos acuarelosa, que era una de las ilustraciones que venían en los libros de lectura de la primaria.
Entonces, queda grabado el trabajo de la gráfica, ¿no? Pero me parece que sí también era importante darle su lugar a la pintura. Pero bueno, eso opino yo. Incluso como ilustradora eso opino, o sea. O tal vez es la envidia de que no me comisionaron a mí una de esas portadas así. Así, pues está mal. Sí, pues es incorrecto, así, ¿no? Toda enojada, ¿no? Que las clases de la SEP no están en TikTok. Ay, no sé, justo de eso nos comentaba una amiga que tiene una hija en edad de secundaria que puede entender como estas vicisitudes de la pandemia, pero que la cantidad de trabajo que los maestros están encargando a los niños es completamente insana. No tiene una justificación real y es muy estresante tanto para ella como para su hija. Entonces, sí, nos contó unas cosas que dije, ah, pues está como absurdo, entonces, pero no sé si es más como del método que tiene la escuela en específico, o de verdad la SEP les mandó ese tipo de requerimientos para que los niños aprendan. No, no sé, no estoy al tanto. Solo recuerdo que el día que salió SEP en tu tele, SEP en línea. Lo empecé a ver y me aburrí mucho y ya lo quité. Así que no. Porque aparte creo que cuando empecé a sintonizar el canal estaban las clases de preescolar, entonces evidentemente eso no era interesante para mí. ¿Has visto varios tweets de papás que se quejan de que les piden muchas cosas y que los niños se estresan porque no pueden terminar? Es que yo creo que, ay, no sé, también no sé los maestros cómo estén viviendo toda la situación, porque luego sí dicen, ay, es que estoy calificando tareas hasta las 3 de la mañana. Bueno, por ejemplo, Kelvin aquí, que es profesor, claro que ya no de primaria, pero pues supongo que sí es pesado lo que nos cuenta, ¿no? Que está edite y edite videos. Entonces, Millennial, sonido de delfín. Pero los niñitos ya no son millennials, ya no sé qué son. Porque según yo, millennials es como la gente de mi edad, que ya tenemos canas y ya estamos cansados. Y la generación como que ahorita son adolescentes, según yo, son Z. Señales y los que son todavía más chiquitos, esos ya no sé qué sean. Niños de la pandemia, no sé qué son. O sea, por ejemplo, los niños que están naciendo ahorita, los niños que están, ándale, pandemials, así les están diciendo a los niños que están naciendo ahorita, pandemials. Esa generación mazapán con dos sellos, es la generación mazapán con el sellito 1 que dice exceso de azúcares, ¿no? O sea, sí, por un lado me va a salir lo boomer en estos momentos con este comentario. Por un lado, de verdad, los niños están. El sistema escolarizado ha sido muy permisivo últimamente. Y por otro lado, sí creo que los niños como que tienen menos tolerancia a la frustración. Yo creo que es en parte por esta idea de la inmediatez. O sea, no tanto culpa de ellos, sino culpa del entorno en el que están creciendo, de que todo es así. Así de tu pantalla de carga tarda más de 10 segundos, si ya te estás arrancando la cabeza. Entonces ellos ya crecieron con otro tipo de reacción de espera, ¿no? O sea, por ejemplo, que ellos no conciben la idea de que tengas que esperar a una hora para ver cierta cosa. Y si no la viste a esa hora, ya no la viste. O sea. Y por ejemplo, a mí por mucho tiempo me sacaba de onda YouTube que podías ver lo que quisieras a la hora que querías y era así como de, ¿qué? Así como que me volaba mucho la cabeza, entonces.
Porque aparte mucho tiempo en casa de mi mamá teníamos un internet muy lento, entonces no podía usar YouTube, porque si quería ver un video de 8 minutos tenía que esperar como una hora que terminara de bajar. Entonces, pues sí, no, realmente como que mi relación con YouTube fue un poco tardía, por ejemplo. Necesitamos emoticons de octágonos negros. Sí, de hecho, cuando empezaron a sacar esta idea del nuevo etiquetado, yo tengo una app para hacer stickers para WhatsApp, que, aunque no lo crean, la he usado más por razones de trabajo que porque yo quiera hacer stickers. Entonces, pues ya, o sea, tengo descargada esta app. Y recuerdo que, porque aparte esta app te avisa cuando hay novedades en los stickers. Y empezó a mandarme sticker de novedad, stickers del nuevo etiquetado. Pero eso fue el año pasado, o sea, antes de que de verdad instauraran el nuevo etiquetado. Los stickers de WhatsApp son de boomers. Sí, totalmente. ¿Saben qué? Aquí el punto con Twitch es que no puedo poner más emoticones, no porque no quiera, sino porque me liberan un espacio para otro emoticón hasta que tenga 15 suscriptores. Así es como una manera de presionarme a mí y para que yo los presione a ustedes, así de, ¿quieren más este? Así como de, ¿quieres un sticker? Floja. Entonces sí, esa es la razón de que no tenga otro sticker más que, bueno, más, otro emote más que el único que tengo, pero es que solo tengo un slot para eso. Comercialazo, suscríbanse. Sí, no, pues es lo que les digo, es una manera en que me presiona mi Twitch para que yo los presione a ustedes. Lo último que estaba pensando era que podía quitar el sticker que está ahorita y poner otro. Y así para que haya como variedad, pero es la única solución que se me ocurre. Tú tienes tus mismos gustos e intereses que hace 20 años. Pues está bien, es normal. Tú si te hubieras tatuado algo que te gustaba a los 14 años, no te hubieras arrepentido. Yo si me hubiera tatuado algo que me gustaba hace 20 años, tendría, bueno, si hubiera sido hace 20 años, hubiera tenido 11 años. Ay, no sé, me hubiera tatuado una pendejada. No, me hubiera tatuado a Harry Potter, no sé, porque también era muy fan de Harry Potter a esa edad, entonces. Y ahorita ya estaría así, ay, qué oso. Así de. A ver, dice sin yo. Una vez hablando con una amiga con niños chiquitos, me decía que mis papás compraban los juguetes del Día de Reyes un día después porque tenían descuento. Y ella me contó que no se imaginaba que sus hijos tuvieran los mismos gustos e intereses un año después. Es que sí están bien cabrones como digamos, es como lo que les decía, ¿no? De los videojuegos, cuando estaba jugando Fallout 1. Así que está muy difícil y no es como que sea muy intuitivo. O sea, estás ahí moviéndote a lo tonto y picando y viendo a ver qué hace, ¿no? Es lo mismo, es exactamente la misma lógica. Antes hacían un videojuego y se tardaban mucho en desarrollarlo, en comercializarlo, en traducirlo, en lo que sea que tuvieran que hacer con él. Y la gente, como era difícil, tardaba mucho jugándolo. En cambio, ahorita es como de sacas un juego y a los 3 días ya hay gente que lo acabó todito, sacó todos los finales, jugó en todas las dificultades y pues ya. Entonces es otro ritmo vertiginoso, pues. Un tatuaje tuyo de hace 20 años, los emblemas de Digimon. Sí, muy probablemente la mayoría hubiera acabado con algo otaku. Sí. Algo muy otaku. A unos Pokémon. Mira, fíjate que si me hubiera tatuado unos Pokémon no me hubiera arrepentido.
sea, por ejemplo, de mis Pokémon favoritos sigue siendo Meowth. Entonces, me gustaba Meowth hace 20 años, me gusta Meowth el día de hoy, entonces puede que ahí no hubiera sufrido tanto. Pero, por ejemplo, si me hubiera tatuado no sé. Si me hubiera tatuado un Beyblade. Bueno, no, hace 20 años no conocía Beyblade. Si me hubiera tatuado a Harry Potter, o algo de Harry Potter. Que en ese entonces era cuando estaban saliendo las primeras películas, pues ahora me sentiría como bien ridícula. Porque sí, también cuando era más chavilla hasta coleccionaba recortes relacionados a Harry Potter y tenía muchísimos, así tenía muchos, muchos, muchos. Tenía una caja así, de este tamaño, llena de recortes, así. Lugar donde mencionaban a Harry Potter, recorte que tenía. Entonces, hace como unos 4 años decidí tirarlos, así como de, ah, ya, esto ni va a valer nada en un futuro, solo me da cosa, me da cringe, me da vergüenza, entonces ya los tiré. Solo conservé un par de cosas que dije están bonitas, que era como mercancía bonita, porque la primera mercancía de Harry Potter estaba muy padre porque era ilustrada, entonces era como un estilo muy colorido, pero como si fuera tradicional. Y era, no sé, Harry en la escoba, Harry alzando su varita y saliendo magia. Entonces, esas ilustraciones estaban muy bonitas. Y cosillas de ese tipo sí conservo. Otras se las regalé a una amiga de la universidad que era mucho más fan de Harry Potter, así de ella no se le bajó la Pottermanía ni de adulta. Entonces dije, ah, ¿sabes qué? Mira, yo prefiero que esto esté en manos de alguien que lo aprecia. Y pues te las voy a regalar a ti. Miren, no me está gustando lo que está quedando aquí. Dice Kelvin que se hubiera tatuado uno de los gatos de Sailor Moon. Hubiera sido una buena decisión. Como que eso es medio atemporal. Dice Marcos que se hubiera tatuado un Jesucristo corriendo a los mercaderes del santuario. También sería, mira, fíjate que eso también es un poco atemporal. Creo que seguiría viéndose bien así de. Además es un buen pasaje de la Biblia, sí, Jesucristo corriendo a los mercaderes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque puede. A ver. ¿Por qué hay una lucecita roja atrás? Ah, ok, no hay lucecita roja atrás. Lo que pasa es que está reflejando la luz de la webcam, la está reflejando en esta serigrafía. Esta es una serigrafía que me regaló mi queridísima amiga y colega Atenas y Fuentes. Está impresa en papel metálico, entonces está reflejando la lucecita de la webcam, así. Por eso. Pero sí, de hecho, cuando estaba haciendo pruebas de video, me daba cuenta de la luz roja y me sacaba de onda y pensé, oh no, algo raro, pero algo como Noroi, pero después ya me di cuenta de que era lo que en realidad estaba pasando y ya. Sí, me parece que. Es que me regaló dos. Bueno, en realidad me regaló una, pero la otra la dejó la persona a quien se la regaló porque no se la podía llevar. Entonces, esta es una Lashimi impresa en tinta metálica. Y esta es exactamente la misma, es igual a Lashimi, pero está impresa en tinta que brilla en la oscuridad. Y ya. Y si quieren más datos de Lashimi es la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Y si lo dije mal, pues espero me disculpen. Pero sí, según lo último que googleé, esa es como a tu ex. Sí.
Pero, por ejemplo, lo que estaba leyendo es que la shimmy no es muerte ni destrucción hacia los hombres, es un poquito hacia los hombres, refiriéndome hacia la humanidad, pues. A ver, apaga la luz. No, es que creo que tiene que cargar luz solar y como ha estado ahí botada, no va a brillar. Lo que estaba leyendo de la shimmy es que la shimmy no es como hacia los hombres, entendiendo hombre por humanidad, hombres y mujeres. No, no es la destrucción ni muerte hacia los humanos, ya como para aclararlo mejor, sino es un poquito similar al significado de la carta del tarot, la muerte, que cuando te tiran el tarot y sale la muerte, no es literal que ya te vas a morir, sino simboliza el fin de un ciclo, algo que se está terminando, algo negativo de lo que ya por fin algo negativo de lo que por fin te vas a librar. Entonces, eso es lo que significa la carta de la muerte y me parece que algo muy similar es la shimmy, ¿no? Así de que la shimmy te protege de situaciones que ya te tienen fastidiado, así de, pues es que este momento de mi vida está ya muy mal, entonces le pides a la shimmy que acabe con ese ciclo, que lo destruya, que acabe con eso que te está haciendo tanto daño. Pero no es así como en esa escena de Spider-Man, cuando llega este güey, se va a la iglesia, se pone así a rezar y dice: querido Dios, si me amas, mata a Spider-Man. Entonces, o sea, no, no funciona así. Esa escena es muy buena de Spider-Man. O sea, bueno, no es buena, es como muy graciosa, así. O sea, que el güey va a la iglesia, así. Creo que es Venom, ¿no? Que va, se pone, empieza como a pedir así: querido Dios, mata a Spider-Man. Sí. Y Dios así con su rifle de francotirador desde arriba, así de, así a huevo. Entonces, no sé, se me hace muy surreal como el diálogo. Me quiero imaginar la junta donde leyeron ese guión y el actor así de: güey, qué pedo, ¿por qué voy a decir eso? Así de, mi personaje va a decir eso. Pero bueno, gran escena. Exacto como tu ex. Ah, bueno, pues sí, quizás. El final de un ciclo de tu vida. Ay, no, qué cosas. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues que gracias por venir al streaming. Según yo, no llevo mucho tiempo. Ayer me di cuenta de algo raro en el streaming cuando lo haces desde PlayStation, porque estábamos Alejandra y yo en el streaming de Kelvin. O sea, estábamos las dos comentando, las dos participando. Y el streaming nunca dejó de marcar que solo había una persona. Entonces le dije a Alejandra: a ver, tal vez una de nosotras es un fantasma. Tal vez una de nosotras es un espíritu, tal vez una de nosotras no existe en realidad. Así de, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de que yo esté en este streaming y al mismo tiempo no esté? Estuvo raro, no sé si es como una cosa de la métrica, cómo midan los datos. ¿Dónde está Ale? No sé, no recuerdo si le avisé o no. Lo que pasa es que los viernes siento que no son el mejor día para transmitir. Porque, bueno, a pesar de que hay pandemia, como que mucha gente sigue haciendo planes los viernes. Entonces, pues supongo que a lo mejor tuvo planes. Por eso siento que es mejor día los jueves. Porque el jueves estás como de: ay, bueno, pues ya mañana es viernes. Estás como más relajadón. En cambio, los viernes es más como de: ah, pues me voy a poner hasta mi madre o me voy a dormir temprano, no sé. Como que sí, los viernes no suelen ser un buen día para mí, en mis métricas. Así hablando en ese sentido. Y veamos.
Ah, miren, Marcos desbloqueó un emote con una modificación, que es el emote con sus gafas oscuras. Y listo, ya tengo aquí mis canastillas de fresas, pero siento que este verde no se ve bien, entonces lo voy a cambiar. Gibraltar. Momento de ponerte hasta la madre. Mira, salud. Ah, no, no me han dado puntos, entonces no. Así como, ya me no. Te acaban de decir que es Salom. ¿Salom o Shalom? Ah, mira, ya. Ahora sí. Porque no es vinito, es ron, pero bueno. Y miren, para que vean que no los estoy. Que no es jugo de manzana o algo así. Es Capitán Morgan. Bien. Entonces, bueno, pues ya dejamos de hablar de los X-Files. Podemos retomar el tema de los X-Files. Siempre es un buen momento para hablar de los X-Files. Del capítulo del disquete de 3 y media. Creo que de mis capítulos favoritos de los X-Files es uno de los peores valorados por la gente. No, no sé por qué. De hecho, yo tenía muchas ganas de volver a ver ese capítulo. Y cuando empecé a googlear para saber exactamente qué capítulo de qué temporada era, me di cuenta que el capítulo tenía un montón de odio, así literal, gente que decía, de los peores episodios de los X-Files, así de malo, malísimo. Y yo así de, pero ¿por qué? Si yo recuerdo que estaba muy bonito. Y lo volví a ver y sigo pensando lo mismo, es un capítulo bonito. Era el hombre del clima. Era un hombre que estaba enamorado de una colega de toda la vida, pero ella por razones siempre se quedaba, siempre, nunca lo pelaba, nunca le hacía caso. Entonces era un pueblo que tenía un clima terrible, esto nunca llovía, porque aparte era un pueblito rural que dependía de la cosecha y él era el meteorólogo. Entonces todo el mundo, pero ¿por qué hay tan mal clima? Y resultaba que este señor con sus sentimientos controlaba el clima. Y cuando Mulder se lo dice, él dice, pero ¿usted cree que yo quiero que el pueblo esté sufriendo sequías? Y dice, no, es que no lo haces a propósito, lo haces con tus sentimientos. Entonces hay una parte donde la mujer de la que está enamorada dice que el día que se casó, cayó un tormentón y el día que se divorció, las nubes parecían sonrientes y se ven las nubes blancas con un pésimo efecto por computadora, pero se ven las nubes blancas como si estuvieran como caritas felices. Entonces, yo recuerdo que ese capítulo me pareció increíblemente bonito, increíblemente romántico y tenía el perfecto equilibrio entre romance, miedo y misterio, pero por alguna razón está muy mal valorado. Entonces me enoja. Pero bueno, están en su derecho de estar mal. ¿Qué dice? Scully, la verdad está allá afuera. Yo envié a tu canal de Discord. Ah, sí, hay un canal de Discord. Miren, ya encontré como la solución perfecta. Voy a compartir el canal de Discord y solo voy a tener como canal exclusivo como. O sea, va a haber un canal general para todos, pero va a haber un canal así como para sugerir y para que tome más, como prioridad sus sugerencias, un canal exclusivo para suscriptores. Ya encontré cómo hacerle, entonces eso voy a hacer. Y pues ya nada más como para que ahí pongan sus momazos y cosas así. Es un anagrama que dice Sex Life. Hay muchos buenos memes de Mulder y Scully.
Pero ahorita entro a buscarlo. Tú solo recuerdes. ¿Qué? Ah, dice Sin que también recuerda ese capítulo. Y es de los que más recuerdas. Y si te gusta. Ya ven, es que yo digo que está bonito. Che, gente amargada. Gente sin amor. Así de. Odio que la gente se ame. A ver. Dice Kelvin, yo solo recuerdo cuando Mulder pone una X en la ventana de su casa. Debe ser de esos episodios de la conspiración. Porque me gustaba mucho que X-Files seguía como este esquema, ¿no? Que eran capítulos aislados que podías ver así sin ningún orden, así Canal 5 los pasó revueltos, da igual, ¿no? Que era el monstruo de la semana y episodios que te iban revelando más acerca de la gran conspiración con la que estaba luchando Mulder, ¿no? Entonces, está muy padre, la verdad. Seguro son puros güeyes edgys los que odian ese capítulo. Sí, seguro querían como ver, como no sé qué querían ver, pero los desprecio. Ah, igual hay otro capítulo que me gusta mucho que se llama Too Shy, o así como muy tímido. Es que mi inglés no es muy bueno, entonces por eso luego digo las cosas en español. Pero dice ese también, ese sí está muy bien valorado y creo que es muy bueno. Creo que además es de los que mejor pasan la prueba del tiempo. Que es un asesino que se come la grasa de sus víctimas, porque es como un monstruo. O sea, en los X-Files había muchos monstruos que ni te explicaba de dónde rayos venían, solo eran monstruos ya. Entonces lo que hacía Too Shy era que tenía un perfil para hacer citas online y decía, ay, es que no subo fotos porque soy Too Shy, muy tímido. Y así ligaba a mujeres, entonces ligaba además con mujeres muy solitarias, que no conseguían pareja, que se sentían acomplejadas de su físico, se comía a sus hijas, no me acuerdo si su hígado o la grasita, pero es que creo que sí era la grasita, porque justamente buscaba mujeres gorditas, entonces. Entonces ya estaba bien padre ese capítulo, sí recuerdo ese, es también de los que más recuerdo. Y hay otro que es especialmente bueno porque dicen que es de los más gore de todos los X-Files, porque X-Files dentro de lo que cabe no era gore. No era precisamente explícito, entre otras cosas, supongo que por el horario en el que estaba. Por la época y por la calidad de efectos. Entonces no tenía como escenas así dignas de la nota roja, ¿no? Pero sí tenía un capítulo de una secta satánica que está en una escuela. Y es especialmente recuerdo que sí se me hizo un poquito fuerte, así de ay, güey. Hola Sergio, ¿no quieres alarmarnos? Pero el coco está en el streaming. No, ¿por qué? Es hora de que nos atrincheremos. Esos capítulos de X-Files renacieron en Smallville. Ay, qué padre estaba Smallville. Creo que Smallville también retomaba mucho esta idea del monstruo de la semana. Ay, miren, ya casi acabo mi esta cosa. Bueno, todavía me falta ponerle como detallitos y sombras. Dice Urielices, tengo una piedra para espantar tigres y otra para espantar al coco. Me parece bien. ¿De qué estamos platicando? De cosas de señora, de los X-Files, que pues sí, sí. También hay otro donde llegan a un como a un fraccionamiento, es que no, esperen, un suburbio,
un suburbio muy gringo, muy bonito, muy blanco, pero que por alguna razón tiene una alta tasa de personas desaparecidas. Entonces Mulder y Scully van a investigar porque al final de cuentas, aunque estén investigando mamadas paranormales, siguen siendo agentes federales. Entonces fingen ser un matrimonio para investigar qué está pasando en ese lugar que para variar es una secta. Pero lo más rescatable de ese capítulo es que se explora una especie de relación marital entre Mulder y Scully. Entonces hay una escena donde Scully dice, bueno, ya me voy a dormir, pues ahí te ves, ahí te arreglas, pero llega Scully con su turbante, su toalla para secarse el cabello y una mascarilla, y Mulder se le queda viendo así de ¿qué? ¿Así qué? Entonces, ese capítulo es gracioso, es muy bueno. Yo les puedo contar mucho de los X-Files, pero solo desde la primera temporada hasta donde el actor David Duchovny decide salirse del cast, porque a partir de ahí me parece que hay una franca decadencia en la serie y ya no quise ver eso, y además yo soy fan de David Duchovny, entonces dije, ah, ya no voy a ver. Ándale, el cartel quiere tocar, toque la piedra. Me parece una excelente idea, pero entonces lo voy a poner. En los cazafantasmas sí hay una mamada paranormal. Pero, ¿cuál de todas de los cazafantasmas? Pásenle el torrent para ver los X-Files en pirata. ¿Recuerdan el capítulo donde van e investigan una extraña aparición de un alien que tiene la voz dulce y armoniosa? Como Alf, y aparece todos los viernes a la noche como Alf. Ay. Creo que te refieres a la de los cazafantasmas del 2016. Es que esa no la he visto. Pasen el torrent para ver los X-Files. La de verdad. La de los 80s. ¿Pero en qué parte? No me acuerdo. Mira, es que hace mucho que no he vuelto a ver los cazafantasmas, la original. Sí, te debo la referencia. Mulder tiene fotos encuerado en su cartera, sí, totalmente. De hecho, cuando hicieron la continuación de los X-Files, justo hicieron una escena donde está Mulder así acostado en calzones, así en su cama. Y alguien dijo, igualito que en Los Simpson. A ver. Dice, creo que Dan Aykroyd está durmiendo y suena un blowjob por un fantasma. Wow. No, mira, esa referencia está muy oscura, no me la sabía. Dice Sergio, ¿alguien está hablando de los cazafantasmas? Es mi momento de decir mamadas. No, sí, tú dilas, aquí pueden contar sus anécdotas de los cazafantasmas. Hoy no fío, mañana sí, exactamente. Yo vi uno que decía, entiendo que el frutero es irresistible, pero por favor guarde su sana distancia. No fío, pero así cuando la gente pone entre comillas no, así de que así así, ¿por qué ponen entre comillas no? Hoy no fío.
Perdón que tome agüita aunque no me hayan dado focos, pero tenía sed. No hay mango. Sí, así, no hay mango, así de. No vendo, así de. Cubrebocas obligatorio. Ah, ese me falta. O los que ponen sí hay, así. Me encantan los carteles. En los de las pacas había uno que decía: pásele a su paca de Sara Bustianquis. Me encantaba ese cartel. No tiene ni idea cómo quise alguna vez tomarle fotos, pero la gente de las pacas luego es brava. Entonces es mejor no jugarle al valiente con ellos. Sara Bustianqui, sí. ¿Qué más le falta a mi cartel? Hoy no fío, mañana sí. Pregunte, no me ayugue. Este es un hogar católico, pero pues ese no es como cartel de tianguis, ¿no? Es más como cartel en las entradas de las casas. Aquí le hinchamos rateros. Igual el de se ponchan llantas gratis es más como de entradas de la casa. Ah, también el de solo hoy. Ay, no, pero ya lo puse. No, olvídenlo. Sí. Bueno, en lo que me acuerdo que otras cosas van, voy a seguir dibujando fruta. 10 pesos la pieza, sí, 10 el kilo. Es que como en este no se ve completo. Pase. Ya casi. Aquí voy a poner unas naranjas. Pásele, güerita, pásele. Si rompe, lo paga. No, fíjate que. Si no lo ve, pregunte, ese sí. Si no lo ve, pregunte. Ay, no, qué bonito. Qué bonitas historias en el tianguis. La paca fresca. ¿Saben cuál es uno como de mis fierro viejo que venda? Ya te vas y descansa. Duerme. Nos vemos en el stream del miércoles. Del miércoles o del martes, si pasa algo fascinante que quiera mostrarles el día martes. Ah, sí, el fierro que venda. A ver, espera. Voy a ponerlo eso como una recompensa de los foquitos, así de X foquitos. Mi voz de fierro viejo que venda, que era: se compran colchones, refrigeradores, estufas,
O algo de fierro viejo que venda. Se compran. Ay, no, qué risa. Ah, ya me acordé que te iba a contar, Kelvin. Ya ves que ayer te dije que si tenías muchas juntas pusieras tu imagen de cartón. Lo que pasa es que el otro día estaba viendo así Twitter, ¿no? Y decían que un diputado en Argentina estaban como en plena sesión del Congreso. No sé, una cosa así formal, seria. Entonces se ve que está como así. O sea, se ve como si. O sea, como es una reunión de Zoom, todos se ven muy pequeños. Entonces está como así, mirando hacia la cámara muy fijamente así. Entonces, como que de repente llega como el turno de participar de esta persona, le dicen señor fulano, ¿no? Su turno de participar, y se ve que dice, ah, claro, y se ve como mueve el mono de cartón, y él está acostado en su cama así, en chones, así. Y yo, eso está muy bueno. Se vende queso fresco y es menonita de la sierra de hace 15 días. Ah, no, fíjate que menonitas no me ha tocado ver. Debe ser por la zona. Supongo que la gente que vive más al norte sí los ve más seguido. Sergio dice que la grabación de los colchones es de las cosas que más odia en este mundo. Mucho odio en tu corazón. Se compra. Bueno, está bien, ya. Vamos a ver. Bueno, esto ya está casi. A ver, solo necesito hacer una pruebilla. A ver, Kelvin pasó un clip, ahorita lo veo. A ver, esto es una captura de cómo se ve por lo general la proporción de pantalla. Entonces vamos a ver cómo quedaría cuando le ponga esto encima. Miren, para no hacerme bolas, le voy a hacer así. Creo que esta función sí le falta Clip Studio Paint, que sí tiene Photoshop, que es copiar combinado. Sí, iría más o menos así. Aquí iría la pantalla de lo que sea que esté viendo o jugando aquí, en este pedacillo. Y en este otro pedacillo iría el chat. Y ay, no sé si quiero salir tan grande en cámara, pero así voy a hacer la prueba en la siguiente transmisión. Pero así sería como si estuviéramos en el tianguis. Sí, miren, puede ser así el. ¿Cómo le dicen? El overlay. Puede ser así. Miren, Cintia, por irse, ya no vio cómo quedaba el overlay. Estoy muy indignada. ¿Tú quieres fruta? Sal como el emperador en el Imperio Contraataca. Aquí es como mi confesión que mucha gente le saca de onda. Yo digo que es muy normal porque, por ejemplo, mi familia dice lo mismo. Pero nunca he visto Star Wars. O sea, he visto las nuevas y eso porque me convencieron de ir a verlas. Vi, y no todas, vi la de. No sé, donde sale Rey, donde por primera vez sale Rey. Y la siguiente, que es Rogue One. Pero todas las anteriores nunca las he visto. Y recuerdo que llegaron a pasarlas en Canal 5 y las medio vi y dije, ah, sí, sí, carnal. Entonces, perdón, perdón por no querer entrarle al Star Wars, mami, pero supongo que cuando dices que como el emperador del Imperio Contraataca no es de las nuevas que hicieron como en los 2000, cuando creo que la queja era que la trama era muy política y de.
y de cómo querían tomar el poder ciertas facciones. Entonces hay una traición dentro del Congreso. Me parece que de eso iba la trama, porque creo que ya Star Wars tiene un valor cultural tan importante que ya ni siquiera es necesario que la hayas visto para que medio conozcas la trama. Como la escena de Luke, soy tu padre. Como hay referencias de Star Wars en Fallout. La Marcha Imperial, por ejemplo, Darth Vader, que te puede ahorcar así solo con la fuerza. Como los conflictos que tienen los fans por cómo George Lucas quiso retomar la saga, por el personaje más odiado que es Jar Jar, no sé, algo. Entonces, no sé, creo que eso es como lo interesante de Star Wars. O sea, no es necesario que la hayas visto para que entiendas casi toda la trama. Pero, ¿qué tal cine de autor bielorruso sobre picadores de algodón sordomudos? Ah, de Lars von Trier. Lars von Trier es raro, ¿saben? Él produjo una serie llamada El Reino que a mí me parecía increíblemente graciosa. De hecho, ahorita que ya hay más acceso a internet y piratería, la voy a buscar a ver si me sigue pareciendo graciosa. Lars von Trier es todo un personaje, pero también no soy tan fan de sus películas. Por ejemplo, Bailando en la Oscuridad me deprimió mucho. No sé, y nunca he querido ver sus películas como Ninfomaniac o esta donde sale, no me acuerdo qué actriz muy famosa de Hollywood. No las he querido ver porque es que sí, el cine de Lars von Trier sí se me hace un poco denso, la verdad. Si hablamos de la versión original del Reino. Sí, la versión original del Reino, porque Stephen King quiso hacer su versión como productor y la verdad vi un capítulo y creo que no supieron capturar la esencia del Reino. Ajá, sí, exactamente. Ah, los cazafantasmas son una joya del cine. La verdad sí recuerdo que eran chistosos. Ah, estaba muy americanizado. Sí, recuerdo que, en serio, sí vi un capítulo así de, a ver, y dije, no. Pero, por ejemplo, El Reino sí era muy, muy, muy graciosa. Yo la veía en Canal 11. Y sí, Los Cazafantasmas sí son buena película. Sí es un buen plot. Yo recuerdo que veía su caricatura. La caricatura me parecía muy chistosa. El humor negro de El Reino estaba mamadísimo. Ah, sí, estaba increíble. Ay, qué buena serie. Miren, voy a ver esa. La voy a volver a ver. Me acuerdo mucho del final del Reino porque siempre salía Lars von Trier al final diciendo que era la lucha del bien y hacía como una cruz contra el mal y hacía un cuernito. Y además lo hacía, o sea, porque Lars von Trier sí es una persona, por lo que he visto en las fotos, es una persona muy delgada, muy alta, entonces era como que tenía una manera de imponerse ante la cámara que decía la lucha del bien contra el mal. Algo así decía, era increíble. Por eso me gusta ya activar la cámara, porque generalmente yo cuando hablo muevo mucho las manos, entonces creo que es importante que vean eso, porque si no siento que no me están entendiendo, así de, no entiendo por qué se exalta la vocecita de del internet, sí, no entendemos, así como de, entonces por eso lo hago, ¿no? Sí, en el fondo es como de, ah, pues no me emociona que activar la cámara, pero pues no sé, creo que así se entiende mejor mi punto. Oigan, alguien pague puntos para que pueda acabarme mi vinito, bueno, que no es vinito. Y creo que esto ya casi está. Miren, ya realmente lo único que faltaría sería como un poquito de luz, de sombra. Pero realmente no quiero que tengan luz y sombra porque no quiero que. Ya de por sí con el color está tomando mucho protagonismo con este rosa mexicano. Entonces también quiero ver cómo funciona porque también si empieza a estorbar mucho, pues quizás debería quitarlo o cambiarlo o bajar la opacidad. Entonces.
Lo voy a... gracias. Dos shots. Pues ya me lo acabo, porque de hecho ya merito termino la transmisión. En Dogville. No he visto Dogville. Es que sí, sí le saco con cierto temor al cine de Lars von Trier. Porque, por ejemplo, Bailando en la Oscuridad no es gráfica, no es fea, pero es muy dura. Entonces es como... Además, cuando lees la historia de que Björk dice que sufrió mucho en el set con... Ay, me asustó. Sufrió mucho en el set con el trato de Lars von Trier. Me da la impresión de que... el sufrimiento que ves en Bailando en la Oscuridad no es actuado, es real. O sea, de verdad Björk no estaba bien durante la filmación. Y el final me dejó mal, así de, ay, qué final tan feo. Pero sí, de que es buen director lo es, de que le tengo miedo y respeto, le tengo miedo y respeto. Está filmada en Handycam. Ah, eso sí, no sabría. No sabía, no la quise volver a ver nunca. Sí me gustó, pero no la volvería a ver nunca. Muchas gracias por los beats. Ay, mira, dejé las rosas. Espera, me voy por las rosas. ¿Y esta rosa? A ver. Ay, no, voy a tirar mi alcohol. Muchas gracias por tus generosos bits. ¿Y esta rosa? Y bueno, con los bits, con el alcohol que todavía no me termino. Y con este marco ya casi terminado. Ah, está fuerte. Ya me acordé por qué no me gusta el ron. Ya con esto terminado, yo creo que ya la próxima transmisión se escuchó el borrachazo. Yo creo que ya en la próxima transmisión ya voy a poder poner el marco. Y ya quedaría eso lindo. Entonces... Y vemos qué tal funciona, porque si está como muy estorboso, igual le quito los platanitos. O hago más chiquitos, unos carteles. O a ver, veo, bueno, cómo mejoro la visibilidad. Empiezan a romperse cosas en el streaming, así. Con la botella, ¿no? Así. Ver, sigo leyendo comentarios. Death Stranding mañana. Sí. ¿Cómo a qué horas vas a jugar? Para que esté al pendiente. ¿10 p.m.? Sí, me parece bien. Igual para que los demás tomen nota, a las 10 p.m. nos vemos en el streaming de Kelvin Simulator. Si no, de cualquier manera, es de los canales que tengo hosteados en este canal. Entonces, si no se acuerdan de su arroba, entren a mi canal y va a estar ahí hosteado. Y ahí lo van a ver. Y vamos a ver cómo carga su bebé. Esos son los chistos. Bueno, vamos a ver cómo juega y lleva al bebé. Y recorre América con su gorrita. Y con su gorrita que no es de maga, es dorada, no es la gorra maga. Spoilers. Va a haber spoilers, muy probablemente haya spoilers. ¿Qué más? Creo que se puede poner esa etiqueta en el streaming. Así, cuando ya vas a empezar a transmitir, le puedes poner etiquetas y ponerle spoilers. Como para que la gente que entre ya sepa que va a haber spoilers. Y ya, creo que es todo. Ya me acabé mi alcohol. ¿Cómo azota su bebé? ¿Qué? ¿Qué? Eso es el Uber Eats del juego. Ay, ¿tú viste cómo dejó su moto ayer? Sí. El streaming de ayer en serio estuvo raro porque estábamos dos personas. Dos personas no solo viendo, sino comentando así las dos al mismo tiempo. Y aún así el PlayStation seguía diciendo,
número de viewers 1. Sí, de. Bueno, pero si PlayStation dice que era 1, pues 1. Olías a vodka ese día. Ay, qué cosas. Bueno, entonces, miren. Ya voy cerrando la transmisión. Muchas gracias por venir. Espero también les haya gustado la transmisión pasada que hice acerca del juego Midnight Sins. Eventualmente me gustaría hacer más transmisiones así muy cortitas, como esa de juegos cortitos, de juegos que te avientas en 10 minutos, 20 minutos. Pues nada más por el placer de mostrarles esos juegos. Entonces, pues ahí me dejan sus comentarios. Ya saben, @dosfocos en Twitter. En Instagram, exactamente el mismo nombre que aquí. Y en Facebook, nunca les he dado mi Facebook porque sinceramente ya casi no lo checo. Pero si le quieren dar like a mi página de Facebook, es Vanessa Cortés con doble N, Vanessa Cortés con S, ilustradora. Y pues ya me voy despidiendo, voy leyendo y bueno. Bye, bye.